agradecido a Salto siempre de que nos dejen participar. Y bueno, hoy vinimos con un pericón antiguo y queríamos hacer algo cortito porque el frío, bueno, nos tocó un día mañana bárbara. Pero bueno, los chicos que están parados, hay que estar parados. Entonces, bueno, y ayudamos a los nenes de la escuela 2. Pero bueno, la idea era estar. Bueno, y este año van a estar, por lo que estamos viendo, en muchas actuaciones y muchos espectáculos. La idea es esa, con María y con Ceci acá, que somos los tres que estamos con Lienco ahora. La idea fue el lugar de hacer algo grande, participar en muchos lados. Así que bueno, esa es la idea. ¿Cómo lo están festejando? Aparte de los espectáculos, ¿cómo ustedes, como grupo, lo están festejando? Nada, siguiendo con la continuidad, vendría a ser que eso es lo más lindo, vendría a ser el hecho de hoy poder bailar con hijos de fundadores, con ellas que fueron mis alumnas de chiquititas. Entonces bueno, eso es lo lindo de Lienco, que es una familia grande que 30 años y sigue. Bueno, ¿y ustedes cómo lo están viviendo? La verdad es re lindo, agradecidas también por todas las invitaciones y también con muchas expectativas para seguir todos juntos con las familias. Trabajando mucho, mucho trabajo con los chicos, con los chiquitos de la escuelita, tratando de que se aprendan la historia de Loalé, que sepan de qué se trata y de que compartan las actuaciones, que es lo más lindo, aparte de bailar, lo que vivimos atrás de escena, de estar juntos, nos reímos, nos divertimos mucho, así que la pasamos muy bien. Bueno, y el acompañamiento, por supuesto, de todo el pueblo, ¿no? Que eso sí, siempre, siempre, siempre. En ese sentido, Lienco es de Salto. Es decir, nosotros siempre decimos lo mismo, y no desde nosotros puntualmente ahora, porque estamos en la parte de la dirección, yo hace muchos años, sino anteriormente, cuando Lienco surge, Lienco es de Salto. Ni siquiera pertenece a un barrio determinado. Lienco es Salto, y eso a nosotros nos pone muy contentos. Felicitaciones, ¿eh? Nos estamos viendo.